Mira, pues estamos con Adrián y Jesús y vamos a hacer unas tapas que hacemos aquí en el Topi. Bueno, ¿cómo se llama el plato? Se llama bacalao confitado con esferificaciones de oliva negra y de piquillo. Bien, esto aquí hemos estado discutiendo, hemos estado haciendo muchas pruebas hasta que al final ha salido, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? La parte fácil. Hemos cogido aceite de oliva, hemos echado un poco de diente de ajo, un poco de cayena, lo hemos aromatizado y luego hemos puesto el bacalao. Y cuando ya ha empezado a hacer chup, 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 lo hemos quitado. Lo hemos dejado que con el calor residual se vaya cocinando, ¿no? Y entonces, ahora vamos a sacar las cas o lamas, que es lo que tranquilamente sale así, ¿vale? Pero jugoso. Luego, por otro lado, hemos hecho una salsa de piquillo, que hemos regado unos cuantos piquillos con un poquito de ajo, lo hemos hecho al agua, lo hemos triturado y luego le hemos añadido gluco y santana. Santana es un espesante y gluco es un producto que luego en contacto con agua, con alguien, se va a cocinar de fuera para adentro, va a hacer una gelatina, ¿vale? Que la clave es que si la dejamos mucho rato va a salir una gominola. El tema es, el secreto es quitarla antes de que sea una gominola de dura, que esté dura por fuera pero líquida por dentro, ¿vale? Entonces, con la salsa de oliva negra hemos hecho lo mismo, hemos cogido un paté de oliva negra, le hemos añadido un poco de agua, lo hemos tenido hirviendo, lo hemos triturado, unas cantidades de santana y de gluco, que ya saldrá luego en la receta. Bien, pues entonces, ahora en directo lo que vamos a hacer son las esferificaciones, que así tiene el nombre esto, ¿vale? Y lo va a hacer Jesús, que es el que ha estado con las bolas estos días. Y ahora vamos a esperar 40 segundos más o menos, ¿eh? Tampoco es lo que hemos hablado antes, se va cocinando de fuera para adentro, si esperamos 2 minutos saldrá duro, 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 como una gominola. Ahora estoy colocando el bacalao confitado para luego ponerle las esferificaciones. Mirar, Adrián, cómo saca las esferificaciones. Y las metemos en agua fría. Hemos escogido la salsa de oliva negra y de piquiño porque son salsas que son, entre comillas, cañeras, tienen mucho sabor. Es tiempo real, no ha estado ni 40 segundos para este tamaño. La cuchara es especial, está agujereada. Y así quedaría la esferificación sola y así una vez con el bacalao en la tapa. Y le vamos a echar un aceite de perejil. Y unos ajos fritos y secos que le den un toque de crujiente. También le vamos a echar otro poco de aceite de oliva negra. Y ya está. Y esto presentamos en el Topi como tapas. Con dos sabores.